Esta mañana se llevó a cabo la segunda entrega del programa Seguridad Alimentaria, el cual pretende favorecer el acceso a alimentos en personas que viven en condición de pobreza multidimensional, mediante la entrega de canastas alimentarias. Adicionalmente, contribuir a la organización comunitaria a mejorar los hábitos de nutrición y consumo, así como el apoyo solidario a la población de la entidad en casos de contingencia, pobreza o vulnerabilidad. La despensa contiene lentejas, arroz, frijol, hojuelas de avena, puré de tomate, atún en aceite, sardinas enlatadas, aceite, leche en polvo, pasta de harina de trigo, nopal en salmuera y una barra de amaranto. Me ayuda bastante para la familia, porque luego uno no tiene, no le alcanza y pues ya es una sopita o algo, pues ya nos ayuda. Pero pues igual sí nos ayudaría que fuera un poquito más grande, porque la verdad la familia es grande. Y luego ahorita como está la situación de económica, la verdad sí ayudaría, pero pues que la dieran un poquito más grande, porque la verdad... Este programa estatal, en coordinación con el gobierno de Ixtapaluca, ha beneficiado a ciudadanos ixtapaluquenses desde octubre del año pasado. Y se entrega de forma trimestral. Octubre del año pasado fue la primera entrega y ahorita en estos días hasta el día miércoles será la segunda entrega. Todas aquellas personas que estuvieron en seguridad alimentaria en octubre, que le hicimos la primera entrega, tienen que venir. Pero hay un rezago de 120 personas que no han venido por su tarjeta ni por su despensa de primera entrega. Entonces aquellas personas tienen que asistir de 9 a 2 de la tarde de Desarrollo Social en Centenario. Al terminar con la entrega de aquellas personas que no han pasado por su despensa, se estará abriendo un nuevo padrón para beneficiar a más personas, pues se espera contar con 3.000 beneficiarios. Esta primera entrega son 3.000 beneficiarios que se lograron en el 2014. Hasta que se termine esa entrega, podemos hacer nosotros un segundo padrón. Estas personas tienen 5 entregas trimestrales durante el año. Prácticamente terminaríamos a principios de septiembre, tomando en cuenta que bueno, hay cierto tiempo que nosotros no podemos entregar apoyos. Se está tomando en cuenta ese tiempo, va a llegar el momento que va a haber 2 entregas juntas para no incurrir en ninguna falta. Porque ya no gasto lo mismo en las compras que hago, gasto menos. Esta segunda entrega se llevará a cabo hasta el próximo miércoles, de 9 a 2 de la tarde en las oficinas de Desarrollo Social de Ixtapaluca, ubicadas a un costado del Auditorio Municipal Benito Juárez. Reportó para Canal 6, Mayra Sánchez.